Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de Aztele.tv, transmitida en la primera televisora por internet profesionalmente diseñada e impulsada en México y América Latina. Le saluda Raúl Fraga. Bienvenidos, Pepe Sobrevilla. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes a todos. Y buenas tardes, por supuesto. Hoy tenemos un programa sumamente interesante de un tema con ángulos que no se suelen difundir en los diversos medios de comunicación de América Latina y de la era global del periodismo digital. Tenemos el día de hoy el privilegio de recibir a los integrantes del grupo Nextcala, que nos van ni más ni menos a adentrar en un tema muy importante: la música prohibida por la Inquisición y cuáles son los referentes históricos que hoy toman actualidad en el México 2017. De entrada les agradecemos, Irma, que estés aquí, y valdría la pena que brevemente nos dijeras cuál es el perfil profesional que te acompaña y que te avala. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Justo en este momento en que estamos promocionando la publicación digital de este disco, La Música Prohibida por la Inquisición, yo soy Irma Zamudio, yo soy integrante del grupo desde 1992. En el grupo yo soy la encargada de todo lo que es la melodía y también ayudo en el trabajo de investigación. Yo estudié en la Casa de la Música Mexicana, de ahí me voy a la Nacional de Música, estudié algunos años, participé en una orquesta tocando mandolina, en una orquesta típica, he estado en algunos coros, he dado clases de música, he dado talleres, en eso es en lo que he andado. Interesantísimo, sin duda. Daniel, ¿cuál es la trayectoria que te acompaña? Pues yo he estado en el grupo también, igual con Irma, desde siempre que estamos, desde el 92, nos conocimos en la Casa de la Música Mexicana precisamente. Son los fundadores. Exacto, sí, yo he estado desde siempre, yo comencé la investigación del disco y junto con Irma ya nos adentramos en todo esto del grupo. La trayectoria del grupo es así: nos aventamos a hacer investigaciones, musicalizamos en muchas ocasiones y hacemos la música, y siempre es con el perfil de música mexicana. Yo también, mi formación ha sido igual, estudiamos en la Casa de la Música Mexicana, después me fui a la Nacional de Música y ahí seguimos, estamos ahí. Maravilloso difundir, avalar y ni más ni menos que impulsar a la música mexicana. Y en tu caso, Alonso, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. En mi caso, yo cursé estudios en etnomusicología en la Escuela Nacional de Música, que hoy es la Facultad de Música de la UNAM. También, posteriormente, hice la carrera de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. Y, curiosamente, pues yo conocí a los muchachos desde prácticamente los inicios del grupo, estamos hablando de los años 90. Y tiene muy poco que yo me integré al grupo, aproximadamente un año. Jamás me imaginé terminar tocando con ellos, pero bueno, pues aquí estamos. Sí, nosotros tampoco. La carencia de músicos nos ha llevado a esto. La reflexión filosófica te llevó, sí, ni más ni menos que a buscarlos y a encontrarlos. Y a ustedes aceptarlo. Sí, pero es curioso, cuando nosotros conocemos de hace 20 años, pero nunca habíamos tocado juntos. Aunque él es también músico, tiene formación de este mismo, pero no, no, nunca habíamos Bien dicen que Dios los hace. Pues resulta que quienes los han escuchado saben la calidad musical que tiene en sus trabajos, y quisiera que nos platicaran, muchachos, cómo inició esta investigación en el Archivo Nuevo Hispano. Sí, mira, fue bien interesante. Como dice Irma, ya en el 90 y tantos estábamos estudiando en la Casa de la Música Mexicana. Lo curioso, mira, ahí están los documentos originales. Sí, por fortuna. ¡Qué cosa! Ajá. Es interesantísimo, ¿eh? Mira, el llegar al edicto original, sí, así como lo están viendo, porque ahorita pues ya son digitalizados, ya es el material que pues ya se encuentra en otro formato, en fotocopia. Mira, sí, ahí está el Chuchumbé, escrito de puño y letra del inquisidor. Ajá. Dinos, por favor, ¿qué es el Chuchumbé? Es bien interesante, es la primera pieza y ese es digamos que el hit parade de su momento. Eso. Fue denunciado 11 veces a la Inquisición, el Chuchumbé. En su primer verso dice: en la esquina está parado un fraile de la Merced, con los hábitos alzados enseñando el Chuchumbé. ¡Órale! Ya se imaginarán que es el Chuchumbé. En algunas veces he encontrado que dice que es el ombligo. Sí. Pero yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo creo que no. La tradicional distorsión
filosófica y hasta ni filosófica de la cúpula clerical a lo largo de la historia. Así es. Y hay que hacer mención que el Chuchumbe es una de las piezas que ha trascendido al tiempo, porque sí, en Veracruz sigue siendo tradicional el Chuchumbe. Se toca ya como un son jarocho, sí, ya es un género muy tradicional de esta región. Se escriben nuevos versos, muy pícaros también, pero en ese entonces la mayoría de los versos hablan sobre el sistema religioso de la época. Por eso la prohibición. Y también porque se dice, ahí en los documentos, que se bailaba muy cachondo esto. ¡Órale, interesante! Recordemos que el 13 de agosto de 1521 cayó el Imperio Azteca, donde, en lo que hoy se conoce como la Lagunilla, y por órdenes de Hernán Cortés, el capitán de la expedición de conquista, se determinó, claro, bajo la transmisión desde el Imperio Español, de que en ese lugar se construyera la primera capilla de la religión católica en el nuevo continente, conocida hoy como La Conchita. Ustedes la pueden conocer ahí, está ni más ni menos que en la Lagunilla, junto a Tepito. Así importante es el asunto. Sí, claro. ¿Y cómo se, y qué hay ahí? Hay una placa que dice: el 13 de agosto de 1521, en este lugar cayó Cuauhtémoc, el último de nuestros emperadores aztecas, y desde entonces los indígenas le pusieron por nombre Tequipeucan, que traducido al español significa el lugar donde empezó la esclavitud. También hay que recordar que ese era el día de San Hipólito. Claro. Y que se construye la iglesia de San Hipólito, sí, en el lado de muy cerca de lo, sí, que es la Alameda Central, que ahora es célebre por ser la iglesia de San Judas Tadeo, ¿no? Que cada 28 de mes se ve este culto popular. Fiesta. Sí, sí, claro. Cierto. Escandaloso culto, por cierto, ¿eh? Sí. Inclusive a propósito del Chuchumbé hay un grupo, ¿cierto? Exacto. Dani? Así es, el Chuchumbé sigue, como te decía Irma, trasciende el tiempo. El Chuchumbé, sí, es el momento de que nos damos cuenta de que era muy famoso, era muy conocido. Las coplas se iban improvisando en el momento. La descripción que menciona Irma también es muy interesante, porque dice, se bailaba a la moda diablesca. Los que bailaban se vestían con trajes rojos, negros, unas cuentas también de los mismos colores. Y era hasta dar barriga con barriga y ombligo con ombligo. ¿Qué tal? Entonces imagínate a la gente de la época, estamos hablando de hace 250 años. Se escandalizaban. Ajá. Hoy mismo yo creo que todavía se le puedes bailar a cualquiera. Es la lambada que sucedió hace unos cuantos, exacto, años, ¿no? Entonces es una forma escandalosa de bailar. Lo interesante de esa pieza es que se improvisaba en el momento y que en las esquinas de las grandes ciudades se empezaban los bailes populares. Entonces la gente que iba cargando no tiene... Es muy curioso porque las primeras denuncias se dan en Veracruz, después en la Ciudad de México y en el puerto de Acapulco. Entonces sigue la ruta comercial finalmente. Claro. Son los negros que van cargando con las cajas, y con las mismas cajas son las con las que se improvisaba, se hacía el fandango, y ahí mismo se bailaba, y los versos se iban haciendo en el momento. Es lo que pasaba, lo interesante de los edictos que encontramos allí en el archivo, sí, fue precisamente eso, que son en el momento, en 1766, se hace la mayor recopilación de versos del Chuchumbe. Entonces, por eso están, afortunadamente, el inquisidor, por ser tan meticuloso, nos dejó eso que ahorita se hubiera perdido, desgraciadamente. Sí. Uh-huh. Algo muy interesante. Sí, como no, adelante, por favor. Precisamente que el Chuchumbe y este fenómeno de la danza psicalíptica y sensual, se enmarca dentro de una tradición histórica de mucha continuidad. Claro. El siglo, bueno, la época del barroco, siglos XVII y XVIII, fueron una época de mucha festividad, en contraposición con el siglo XVI, guiado por el espíritu de la contrarreforma, muy riguroso. El siglo XVII y XVIII son muy festivos. Hay testimonios históricos, ni más ni menos, por ejemplo, de Casanova, de Giacomo Casanova, el célebre, sí, seductor, que en un viaje a España se escandaliza de la manera en la que se baila en España, y que era la misma manera, por supuesto, que se bailaba en todo el ámbito del imperio, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Entonces sí se inserta dentro de una tradición muy antigua. El reggaetón no es nada nuevo en ese, claro, sentido. Recordemos, por ejemplo, las críticas que recibió en su momento el tango, ¿no? Que ahora es tan elegante, claro, tan refinado. Claro.
las primeras letras, la censura que sufrió en su momento. Entonces, nos hablamos de que hay una, toda una tradición que se inserta dentro de esa sensualidad, dentro de eso festivo, ¿no? Es muy interesante lo que comentas, Alonso, porque nos remite al primero de enero de 1879, cuando para festejar la llegada del nuevo año, los esclavos africanos que viven ya en Cuba, en Matanzas concretamente, se dan cita en la plaza pública de Matanzas para reencontrarse con su música, que ellos mismos han construido sus instrumentos con troncos de árbol, en fin, y ahí se da a conocer ni más ni menos el primer danzón de la historia, que se llamó Las Alturas de Simpson, y que viene a representar, su autor Miguel Failde, viene a representar un escándalo cuando la Iglesia Católica de la época lo considera un baile de alto riesgo que es atentatorio contra las buenas costumbres y que lleva a que los que lo bailan rocen los cuerpos y pequen. Sí, estamos hablando exactamente de lo mismo. ¡Claro! Lo curioso es que yo creo que muchas veces tenemos la idea de que el periodo colonial, creemos que la gente se la pasaba rezando ahí en las iglesias, que era oscuro, que era nada más aquí, y se acabó. Y sí tenía que haber sido una parte así, pero hay otra que es la del día al día, el común, que era que bailaba todo esto, que hacía fandangos, que vivía una vida mucho más relajada, ¿no? Sí, ¿no? Y es justamente ese el punto en el que llegamos, en este caso Daniel, el hecho de estar estudiando nosotros música, música mexicana en ese momento, pues vemos que hay un hueco ahí. O sea, en este periodo existen mucho los archivos de catedral, de música eclesiástica, también lo que se le llamaba la música profana, que son los valses, motetes y todos estos géneros, pero nosotros nos preguntábamos, ¿qué hacía la gente? O sea, la gente de calle, de verdad, ¿ellos qué hacían? ¿Qué cantaban? ¿Qué bailaban? Y justamente esto es lo que la gente cantaba y bailaba en las calles. El antecedente, pues bueno, lo encontramos en una prohibición, en este caso, que bueno, los inquisidores al querer prohibir, sí, pues lo que hicieron fue justamente todo lo contrario, afortunadamente. Sí. Hay una cosa, tengo entendido que los documentos que ustedes encontraron en el Archivo General de la Nación no traían música. Exacto, ¿cuál criterio aplicaron ustedes para musicalizar? Mire, nosotros primeramente pues estudiábamos música mexicana en ese momento. Sí. Cuando nos encontramos con todo este bagaje que es increíble, dijimos, esto se tiene que conocer, ¿por qué no lo conocemos? Solamente el investigador, el que está metido en el archivo, es el que se lo sabe, de pe a pa. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos música, música original? Porque realmente al inquisidor le importaban las letras. Sí, le importaba salvar las almas, pero la música jamás les importó, no hay una sola partitura. Y quien diga, es que el chuchumbera así, te están diciendo mentiras, porque no es cierto. Yo creo que es el teléfono descompuesto, que después de 200 años pues ya no tiene nada que ver, ¿no? Pero entonces dijimos, vamos a hacer música original basándonos en géneros populares de la música mexicana. Y así nosotros matamos dos pájaros de un tiro. Siempre hacemos la aclaración. El título, aunque diga la música prohibida por la Inquisición, no es literalmente la música. La música es de nosotros. Es muy de hoy. Muy, y tampoco no inventamos el hilo negro. Hacemos música mexicana tal cual, muy sencilla. También tenía que ser muy sencilla por lo mismo. Estamos hablando de lo popular. No podemos hacer gran esfuerzo. Nos encontramos cosas tan interesantes que no solamente eran los bailes populares, sino también hay denuncias de frailes que le escriben versos a monjas o a la gente que se va a confesar, que esto es el delito de solicitante del confesionario. Claro, es casi decirles más allá de mamacita. Exacto. Ándale, más allá. Y los edictos son interesantísimos, porque como ellos tenían, para que el confesor le diera la absolución, tenían que dar completamente todo lo que les decía el padre y todo lo que hacían con el fraile. Entonces hay unos relatos eróticos que están, que ahorita cualquiera se espanta, ¿eh? Todavía lo vayas y sí, se queda uno picado de todo lo que existe. Pero lo interesante es que piezas que fueron poemas, las musicalizamos y las damos a conocer en este sentido, que también tienen por qué. Si uno los escucha fuera de contexto, hay unas piezas que son de amor. Y dices, no tiene nada que ver, sí, como que uno las ve y como que no tiene nada, ¿no? Totalmente ingenuas, ¿no? Exacto, muy del amor. Ajá, sí, una pieza de amor. Pero cuando nos damos cuenta de por dónde van, ahí es... Que es como el caso de Señoras y el Alma Usdi, es una cuarteta glosada en décimas
que nos encontramos el papelito original. O sea, está la denuncia, está el libro, y en la denuncia, en las fojas, tú encuentras el papelito así dobladito, pequeñito, pegado ahí, que es de puño y letra del fraile, que escribió estos versos a una monja, y se los pasaban con el criado común. Uh-huh. Entonces el criado se los escondía entre los dedos, y cuando le llevaba la comida a la monja, entonces le daba los versitos. ¿Qué tal? La monja, al confesarse, tiene un nuevo confesor, y le dice esto, pues el confesor le dice que no le da la absolución hasta que ella entregue todo esto y denuncie a este fraile que le ha solicitado amores durante mucho tiempo. Aquí creo que es importante señalar dos cosas. La primera es lo que comentábamos, ¿no? Que tendemos, como bien decía Daniel, tendemos a pensar que el pasado fue riguroso, cerrado, monástico, ascético, ¿no? Uh-huh. Represivo. Y no es así, ¿no? Ha habido moralmente esto como péndulos, ¿no? En que de repente se oscila hacia un rigorismo y luego hay una reacción en sentido contrario. Uh-huh. Nosotros particularmente, que somos herederos de la modernidad del siglo XIX, tendemos a pensar mucho en términos de la moral decimonónica, que es burguesa, represiva, cuadrada. Uh-huh. Y el barroco era una época muy festiva, o sea, era una época tan festiva que incluso se bailaba dentro de las naves de las iglesias. La misma nave de la iglesia donde durante el día se ejercían los oficios, las misas, en la tarde se hacía el salón de baile. Uh-huh. Es algo que ahora nos resultaría muy chocante. Sería impensable, ¿no? Claro. Uh-huh. Y entonces hay una cuestión muy interesante, que es la segunda, que hay una especie de oposición muy, muy fuerte entre una gran sensualidad, entre esta cuestión muy psicalíptica, gozosa, como la lambada de su momento. Claro. Sí. Y también, por el contrario, pues esta cuestión de la aspiración. Daniel y yo tenemos un diferendo muy a propósito de esta pieza que menciona Irma, la de Señoras y el alma os di. Porque, en mi opinión, digo, viéndolo desde una perspectiva filosófica, denota mucho una orientación platónica. Hasta ahí, porque viene el corte, para que nos sigan con el suspenso del caso. Después de la pausa vamos a continuar en qué termina este punto, pero además, ¿por qué la importancia de la música prohibida por la Inquisición? Sigan con nosotros. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Alonso, nos dejaste en suspenso. Sí, te comentaba que particularmente en esta pieza de señora yo percibo una idealización muy sutil, muy refinada de la figura de lo femenino, que nos recuerda el célebre amor cortés, ¿no? Del archipreste de Ita, toda esta tradición medieval de exaltación de la mujer, de platonización, de una cuestión tan ideal que en ocasiones no era necesario que se consumara el amor. Entonces, hay como esa tensión muy interesante entre algo muy ideal, muy claro, espiritual, y al mismo tiempo, pues, esta sensualidad de la que hemos platicado. Muy bien, excelente. Y ahora, con nuestro muy profesional equipo de producción, vamos a dar paso para que conozcan esta interesante parte de la pieza que nos preparó nuestro grupo hoy invitado. Adelante, por favor, Gaby. Importantísimo, sin duda, el conocer este gran esfuerzo, no nada más como jóvenes investigadores, sino poniendo el punto, el tiro de precisión en algo que no se ha trabajado en México, el rescate histórico y muy valioso de la música mexicana. ¿Cuál ha sido la respuesta inicial que han tenido ante este esfuerzo tan importante, Irma, Alonso?
Daniel, por supuesto. ¿Quién? Pues mira, esta investigación, como ya lo comentamos, pues ya tiene muchos años. Esto lo hicimos en el 92. Digamos que oficialmente en el 95 más o menos, nosotros lo presentamos oficialmente en el Archivo General de la Nación. Sí. Desde el 95 lo venimos presentando. En esa década, en la década de los 90s y principios del 2000, tuvimos mucha respuesta y mucho interés de los medios. Afortunadamente los medios se acercaron a nosotros. Nosotros no los buscamos, eso fue algo muy, muy bueno, porque todos los periódicos de la Ciudad de México nos buscaron para hacer entrevista, querían saber de qué se trataba este material. Lo hemos estado presentando en muchísimos espacios. Fuimos los primeros en meter música mexicana al Palacio Nacional, en el recinto parlamentario. Lo hemos presentado en universidades, en festivales, en delegaciones. Nos han mandado a Garibaldi, a Tepito, a plazas. Y la respuesta de la gente es muy padre, porque la gente se interesa mucho. ¿Y los políticos qué dicen? ¿Cómo responden? Ese ya es otro cuento. Bueno, la pregunta es, ¿responde? Sí, lo curioso de este material es que es muy noble. Es muy ducal. Se puede presentar desde una primaria hasta universidad. Y tenemos el esfuerzo, se entiende de qué estamos dando a entender. Cierto. Porque finalmente cuando se escucha, hablamos ahora de esto de lo digital, lo acabamos de subir en digital, ya está en todas las plataformas, pero nos damos cuenta de que esto no solamente es una pieza, porque si tú escuchas una, pues a veces como que no se entiende el contexto. Vamos a escuchar las 11, 12 piezas que son, para entender cuál es la vida que se vivía hace 250, 300 años. Y van a darse cuenta de que estamos, como lo estamos platicando hoy, ¿no? Claro. Era muy relajado, no era nada tan cerrado, aburrido. Cuando lo tocamos, cuando lo presentamos, siempre hacemos una plática entre canción y canción. Bien. Platicamos dónde fue denunciada, en qué año fue denunciada, platicamos antecedentes generales de la Inquisición. Así, de una manera muy relajada, una plática con el público muy, muy fresca, ¿no? Eso es. Ahí. Es un verso muy interesante. Sería muy bueno que nos lo dieran a conocer, el de Señora. Sí, es una cuarteta glosada en décimas. Digo que, como decía Alonso, muy barroco la forma de... La estructura. La cuarteta dice: Señora, si el alma os di, y el alma Dios me la dio, ¿qué cuenta le daré yo cuando Él me la pida a mí? Entonces, pobrecito, ya no sabe qué hacer. Está dando todo, le está dando su alma a una mujer, ¿no? ¿Qué va a hacer cuando se muera? Cuando Dios le pide otra vez el regreso. Es muy profundo ese verso. Ese es un verso tranquilito, pero hay algunos como el de los panaderos, ¿verdad? Que es pícaro, pero con ganas, ¿eh? Bueno, muy mexicano. El baile de los panaderos es un caso muy, muy especial, porque tiene la forma de cómo se bailaba. Trae la denuncia. Bien. Dentro de la denuncia, el familiar de la Inquisición. El familiar es un personaje que, aunque no está dentro del aparato burocrático de la Inquisición, sí va por las calles recogiendo todo lo que considera censurable. Entonces un familiar se acercó a un baile de estos que se armaban en las calles, un fandango popular, y le tocó que estaba el baile de los panaderos. En este bailecito, entonces él pone, antes de cada cuarteta, él dice: sale una mujer cantando y bailando con estas coplas. Y sale el verso. Sale el hombre y canta. Sale otra mujer y sale otra pareja. Entonces nos da la descripción de cómo era el baile. Y nosotros decidimos dejarlo así. Rompimos un poco la estructura musical, pero finalmente creo que vale la pena. Porque ahí entra la voz del familiar, entra y la de los bailarines todavía, los cantantes, ¿no? Y el baile es eso también. En unos versos le dice: quítese usted los calzones que me quiero festejar. Y dice la mujer al hombre. Entonces imagínate, hoy todavía sigue siendo como que cierta bulla, ¿no? Sí, sí. Y es importante también señalar que la Inquisición no perseguía per se lo que fuera moralmente deshonesto a sus ojos, no reprimió. Su finalidad directa no era la censura de la parte erótica. Las piezas que llegaron a la Inquisición es porque de alguna manera aluden a algo religioso, entonces es de refilón. En el caso, por ejemplo, de los panaderos, hay por ahí un verso donde habla de Cristo y de la Virgen, con las posturas de Cristo y de la Virgen en la cruz y o de la Magdalena arrodillada, ese tipo de cosas, como alusiones sexuales, ¿no? Entonces, muchas cosas que eran profundamente eróticas y populares se escaparon y no tenemos registro de ellas. Las que encontramos aquí es porque de alguna manera aluden a la apostasía o a la blasfemia, que sí eran
cosas que perseguía la Inquisición propiamente, ¿no? Pero ya llegamos a, en 1808, ya hay un soneto que se llama Invitación a la Independencia, que ya invita precisamente esto. Ya no tiene nada que ver con lo religioso ni con lo que dice Alonso. Ya habla, dice, ya hay que quitar a Fernando VII de España porque ya él no puede gobernar. Y como él no se pueden gobernar los españoles solos, los criollos, ya necesitamos la independencia. 1808. Y ya está censurado la Inquisición. ¿Por qué? Pues porque ya tenía un peso político. Exacto. Como la plataforma mediática de la época, que ya causaba ruido en las autoridades de la monarquía, de la corona española, y que a lo largo de décadas, a partir de 1542, que empezaron los primeros, diría, esfuerzos para tener periódicos o medios de comunicación en la Nueva España, como se llamaban en esa época, los mercurios, la Inquisición atendía la orden de la corona española de prohibir los contenidos que tuvieran que ver con temas distintos a la medicina, a la poesía, a la cultura y sobre todo distintos a los valores éticos de la religión católica, y que esto vendría a generar enormes problemas. Pero es muy importante lo que mencionas, Daniel, porque al paso del rato, del tiempo, de las décadas, vendrían a ser los espacios para la reflexión con pensamiento crítico sobre afanes libertarios. Así es. Sí. Creo que hay algo muy interesante de la música popular, y que es algo que, por ejemplo, vemos en la época del corrido, en la Revolución, sí, es su carácter precisamente de constituirse por sí misma en un medio de difusión, claro, de transmisión de información, de articulación de discursos, etc. Yo consideraría que la música popular cumplió en su momento el papel que ahorita tienen, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Esta situación de que de repente una información que los medios oficiales o los grandes medios no le dan importancia y que sin embargo encuentra eco en las redes sociales y toma ese carácter de bola de nieve que de repente llega a todos lados, uh-huh, pues en su momento estos sones, claro, estas danzas cumplieron esa función. Era una forma de... Claro. La manera de expresar lo que el pueblo sentía y pensaba, que finalmente eso lo vemos ahorita incluso en los narcocorridos, ¿no? Claro. El narcocorrido es eso, es decir y expresar algo que está sucediendo en la sociedad, y eso es lo que pasaba con estas letras. Es la expresión del pueblo ante las situaciones y ante lo que está sucediendo en la sociedad en ese momento. Así es, Irma. Cosa que no sucede en este momento, pero platíquenos, por favor, acerca del vocablo maya que da, le da nombre a su grupo y cómo se fueron integrando, porque han pasado varios integrantes. Así es. Han pasado, sí, muchos años. Muchos. Ya. 20 años. 20, no, más de 20 años. Ya nos hicimos cuentas. Ya lo dejo así. Pues sí, como te decía, empezamos este trabajo pues en el 92, digamos que fueron como unos 2-3 años en los que nos metimos al archivo, en los que se sacó toda esta información, se eligió qué material era adecuado para musicalizar, porque a veces no todo es adecuado, a veces los versos, las formas, no te lo dan para poder ponerle música. Es que es muy curioso cuando nos metimos al archivo, porque sí, digo, yo llegaba con toda la naturalidad del mundo y la inocencia, ¿no? Llegamos y decimos, es que vengo a buscar música que haya sido censurada durante la época de la colonia. Me dice, sí, pues en la Inquisición, pues ¿cuál quieres, no? Sí. Dice, pues a ver cuáles tienes. Pues tenemos 1500 volúmenes de entrada, nada más, de 600, 800 hojas cada uno. Entonces dije, no, ya no es por ahí. Tenían que meterle rigor metodológico. Así exacto. Es, sí, exacto. Y bueno, hay que aclarar eso. Nosotros no somos investigadores, nosotros somos músicos. La investigación nos vuelve. Nos no eran, pero no vaya, éramos, que ya son. Ah, bueno, sí. Nos, nos encanta. Es por eso, gusto, sí, es por gusto volvernos ratas de biblioteca. Pero bueno, así es como el grupo empezó a tomar forma. Esta manera de trabajar temática, de hacer un tema y meternos a buscar información, sí, sobre ese tema, dio la pauta para seguir trabajando así. Nesh Gala trabaja de esa forma. Nosotros no tocamos en fiestas, no tocamos en bares, no tocamos en otros espacios, ajá, porque nosotros decidimos tomar esta manera de trabajo. Todos nuestros programas son temáticos y así lo decidimos justamente a partir de este programa, porque nos gustó la forma, la manera en que lo hicimos y además la respuesta de la gente. De la, ¿no?, gente. ¿Por, ajá, qué Nesh Gala? Nesh Gala es un vocablo
Mira, encontramos los vocablos sueltos en un diccionario maya, pero realmente de ahí no venía el resultado. Digamos que después lo buscamos. Daniel encontró por ahí en un libro este vocablo. Sí, uno es Nesh y otro es Nesh y otra escala. En algún momento lo buscamos en un diccionario maya y sí los encontramos sueltos, que era purificación, el otro era viento, tiempo, algo así. Y pues de ahí se nos ocurrió hacer una mezcla. Esa ya fue una aportación de nosotros al idioma maya. Por eso le pusimos purificando el tiempo. Además, pues es una manera muy poética de... Y ha sido curioso que a través de los años nos hemos dado cuenta que ya hay chavos que están ahorita en la universidad que se llaman Eshkala. ¡Ah, qué bien! Que crearon escuela. Sí, 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 sí. Alguna vez nos encontramos, en algún momento nos dijeron que iban a tener un niño, una pareja joven, nos dijo que se le podrían poner en Eshkala. Y entonces, pues, los derechos de autor. Es lo que hemos dicho, ahora sí cobramos algo. Pues es realmente maravilloso el estilo como nos comparten y lo disfrutamos de qué forma. Toda esta maravilla, toda esta majestuosa forma de la herencia musical, cultural de México en la época colonial. Y sin duda ustedes lo saben, en la época colonial, la capital de la hoy República se dividió en dos, la llamada República de los Españoles, la República de los Indios. La República de los Españoles estaba delimitada por lo que hoy es en el Distrito Federal o Ciudad de México, Avenida Bucareli, Fray Servando, Teresa de Mier, el Eje 1 Norte, la Avenida del Trabajo, y Anillo de Circunvalación. Todo lo que estaba dentro de ese cuadrante pertenecía a las grandes familias de los españoles y lo que estaba fuera estaba marcado por la precariedad. Después de la pausa, seguiremos escuchando esta riquísima charla con nuestros invitados de hoy. Sigan en un momento. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit. Científicamente hidratante.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Gracias por continuar en la agenda del emprendedor. Estamos platicando con los amigos del grupo Neshkala, purificando el tiempo, su significado. Y platícanos, Irma, ¿qué plan tienen para presentar este disco en los próximos días? Pues mira, justamente el miércoles 26 de este mes, de julio, estaremos en el Archivo General de la Nación. Eso es como hacer un círculo, ¿no? Ahí se presentó oficialmente en el 95 este programa, y ya ahora que estamos publicando el disco de manera digital, para su venta digital, que por cierto, bueno, lo encuentran en todas las plataformas de venta típicas digitales, pues regresamos al archivo. Dentro de un programa que tienen ellos, fomentando el hecho de que muchas personas van a investigar al área de música, de derechos de autor. Entonces se presentan grupos que han ido a hacer investigación, y nosotros, pues bueno, ahí vamos a estar el próximo miércoles 26 a las 7 de la noche. Y hay que invitar a todos porque es entrada libre. Es entrada libre, de la noche. Así es, y terminando el concierto va a haber una visita guiada, imagínate, a las 8 de la noche, dentro del archivo de Lecumberri, del Palacio de Lecumberri. Los van a llevar a dar una visita. Un recorrido. Que de noche ya tiene otra magia, ¿eh? Sí, pero que nos acompañen y que se vayan con tiempo, es el único requisito. Tenemos un aforo de 120 personas. Es muy chiquito el auditorio. Sí. Entonces, si van, que vayan con tiempecito para que agarren lugar. Eso es muy importante, claro. Perdón, Raúl. Adelante, y sí. Nada más recordarle al auditorio que el periodista lo calificó como un concierto irreverentemente gozoso. ¿Qué tal? Sí, fue muy interesante que nos hicieron esas notas. También hay que mencionar, como fecha próxima tenemos también el 13 de agosto en el Museo del Templo Mayor. Igual va a ser entrada libre. Y que además es muy interesante porque coincide justamente con lo que nos comentaba. Sí, como no, la caída del imperio azteca. ¿Qué tal? Pero ahora en el México del siglo XXI, en la era de los millennials, del periodismo digital, ¿qué importancia tiene para las nuevas generaciones de mexicanos reencontrarse con todo lo que ustedes portan en este importante folleto informativo? Yo creo que es muy importante porque finalmente la moraleja de este disco, creo que poco material tiene una moraleja, es la libertad de expresión. Eso es importante. Y creo que es lo que tenemos que valorar y aparte fomentar y hacerla nuestra día a día. Y este material es lo que representa. Finalmente, todas estas canciones que fueron prohibidas hace 250 años, 300 años, una de las piezas que es la Endechita del Negro Antonio, fue en 1719. Entonces ya cumple ya los 300 años de que la denunciaron. Entonces creo que es muy interesante que las nuevas generaciones conozcan el material precisamente por eso. Y ahorita ya estamos disponibles no solamente en el disco físico, sino ya estamos en todas las plataformas digitales, ya las habidas y por haber, todas las que les ocurran ya andamos por ahí, de Amazon, Apple... Página de internet. Visiten, por favor, nuestra página. www.nesh-mediocala.com. Ahí también encuentran en la tienda el disco en su venta. Ahí lo localizan. No, ya ha sido curioso que hace poco nos encontramos con que ya somos material de estudio. Sí, decimos como el chiste que dicen cuando dos amigos que se encuentran después de verse muchos años y le dicen al otro, dice, oye, qué padre, ¿y tu hermano cómo está? Ah, es la universidad. ¿Y sin qué estudias? No, lo estudian.
Correcto, con nosotros está un frasquito de formol. Ya están en el portaobjetos de la casi, historia. Casi, sí. Es. No, pues mira, buscando allí en internet los antecedentes del grupo, porque pues sí hay muchas cosas a lo largo de estos más de 20 años, pues sí se han dado muchas situaciones interesantes. Yo encontré que hay un libro para la clase de historia, para los alumnos de historia de la UNAM, sí, donde en una de las actividades justamente de lo que es el México novohispano, sí, hay una actividad donde recomiendan que se escuche este disco, ciertas piezas de este disco, y hay actividades donde les preguntan a los chicos acerca de la libertad de expresión justamente, y que ellos qué harían en este caso de escuchar estas letras, si ellos las prohibirían y por qué las prohibirían, y si no, también el por qué no lo harían. Eso se nos hizo a nosotros maravilloso. La verdad es de agradecer que tomen nuestro material. Qué bien. Para nos acabamos de enterar que también vamos a hacer pieza de museo. Vamos a estar en el Palacio de la Música, en Mérida. Es un proyecto que apenas está haciendo, que el próximo año ya se inaugura este lugar. Y ya nos pidieron permiso para que parte de estas piezas estén ahí dentro de la exposición permanente. Sí. Pues muy importante, y además al auditorio, si quiere conocer más de Nesh Kala, por favor vayan a la página www.unionperiodistas.com. Ahí van a encontrar un artículo de una entrevista que me hicieron favor de dar estos jóvenes, y a la vez van a encontrar una trivia en donde ustedes podrán obtener absolutamente gratis un disco. ¿Un disco? ¿Una descarga digital? Una descarga digital, sí, de un disco, exactamente. Pues eso suena todavía más atractivo, porque si ya es majestuoso el estarlos escuchando, nos encanta. Gracias, muchas gracias. El poder tenerlo con música, uy, pues nos va a enloquecer. Así que, bueno, yo tengo el privilegio de ya conocer el trabajo de ustedes. Y, por cierto, valdría la pena que el esfuerzo que ustedes han hecho también pudiera quedar plasmado en un libro que emulara aquel maravilloso libro de Alejo Carpentier que se llama La Música en Cuba. Uh-huh. Y que rescata, claro, cuándo, cómo y en qué contexto llegaron los diversos ritmos, sobre todo europeos, que le darían vida a la música afroantillana, origen a la música afroantillana. Así que, importantísimo. No, nos la pones muy fácil. Sí, para llegar a eso. A cualquier, por supuesto, ahora podría ver. Daniel tiene ya casi terminado un libro ilustrado, sí, sobre justamente la música prohibida por la Inquisición. Hay que buscar los recursos, la manera de publicarlo, pero... Lo estoy trabajando también para de manera digital, que venga con videos, sí, animaciones, estoy haciendo muchas cosas ahí. Hay muchos proyectos todavía sobre este tema. Qué bueno, ahora... Vale la pena seguir difundiéndolo y darlo a conocer. Sin duda, sí. Y hoy, que ya México cuenta con una Secretaría de Cultura en el contexto federal, deberían también poner el foco donde están ustedes trabajando. ¿Ha habido ya alguna comunicación con la gente de la...? De nuestra parte, sí. Falta la respuesta. creo que a propósito de esto que estamos hablando sobre el papel de la autoridad, de los medios y de los artistas, sí es importante señalar que la cultura en México en este momento está en un momento crítico, que hay una situación sumamente difícil. Cierto. La iniciativa de ley de cultura que se aprobó, pues es una iniciativa que viene acompañada con una fuerte reducción al presupuesto de la Secretaría y que pensaba subsanarse facilitando la participación de asociaciones civiles, empresariado, etcétera, en la cuestión artística, y que al final no se plasmó tanto. Entonces estamos así como que entre azul y buenas noches en ese sentido, ¿no? Sí. Pero bueno, los músicos independientes siempre hemos hecho lo que hacemos, así Es lo que hemos platicado muchas veces, ¿no? Que uno se tiene que inventar su propio trabajo. Claro, claro. No podemos dejar de trabajar. En el hecho de que no tengamos un monstruo como música, como productora detrás, no nos limita, al contrario, nos da esa libertad que también se paga, forzosamente, ¿no? Sí, claro. Pero si todo lo que hacemos en música, en video, lo que están viendo allá de los videitos que estamos haciendo, todo lo hacemos nosotros, la página de internet, y también podemos decir que como este material no tiene censura, uh-huh, así tal cual están los edictos, con algunas palabras que son un poco fuertes, así tal cual los van a encontrar en los papeles originales. Excelente, y sobre todo también, hoy todo gira en México,
en, sobre todo en asuntos de la agenda pública, hacia la sucesión presidencial 2018. ¿Qué puntos de atención especial deberían enfocar los diferentes aspirantes a las candidaturas con siglas de partidos y candidatos independientes en asuntos de cultura? Híjole, yo creo que es muy importante. Yo creo que las grandes campañas se dedican a decir hay que darle de comer al pueblo, hay que vestirlo, hay que hacer. Pero yo creo que cultura se va relegando cada vez más. Cierto, y es lo más importante. El que tiene cultura, el que lee, el que se da cuenta, pide más y trabaja mejor, vive mejor, es más feliz. Es una sociedad ilustrada. Sí, sí, sí. Y dentro de eso mismo va a ser una sociedad que es más, primero más crítica, uh-huh. que es lo que no les gusta, creo que a los políticos. Y en otras sí es una sociedad más feliz, porque sí se entiende, que se dan cuenta de que hay más cosas, hay un abanico importante de posibilidades. Y también está el aspecto de la identidad, ¿no? Que es fundamental. Ahora que hablábamos de la importancia que puede tener esta música para las generaciones nuevas, pues pensemos que estamos en esta época de la postverdad, donde todo es transitorio, todo esto que criticaba tanto Humberto Eco, ¿no? Claro. La flexibilidad, lo fluido de las redes, donde las identidades son cada vez menos arraigadas y donde la gente conoce menos sobre su propio pasado y sobre pues quién es, ¿no? Creo que eso es importante reforzarlo, pues para poder enfrentar precisamente un contexto como el de la globalización y como el de los retos contemporáneos. Excelente. Nos quedan dos minutos para que por favor nos refieran el tema crítico a lo largo de la historia de la Iglesia y que sea visibilizado de qué manera en la era digital. Los excesos de algunos de los integrantes de las cúpulas clericales, sobre todo de la Iglesia Católica, con delitos sexuales. ¿Qué rescataron ustedes al respecto? Bueno, yo creo que algo muy importante de esta investigación es que muestra precisamente que es un problema antiguo y que siempre ha estado presente, ¿no?, a lo largo de la historia. Esta situación del celibato sacerdotal, de la naturaleza humana misma, pues la sexualidad es en sí misma problemática en toda cultura, ¿no?, en toda civilización. Pero creo que también es muy importante señalar que según los estudios actuales, los casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes son menos del 2% del total. Entonces, el hecho de que se esté enfocando de manera prioritaria o predominante en los sacerdotes esto, puede contribuir a agravar al problema. La mayor parte de los casos de abuso sexual en realidad se llevan a cabo por parte de familiares. Es más de un 80%. Sí, cierto. Y si pensamos que solo los sacerdotes abusan, estamos evitando o estamos dejando de ver parte del problema y tal vez contribuyendo a él mismo. Muy importante, claro. Yo creo que aquí entramos un poco en polémica. Es que ha sido muy interesante con Alonso, porque a veces entramos en esa discusión. Tiene razón, pero aquí estamos hablando de la Iglesia. Sí, 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 claro. O sea, sabemos que los niveles de violación, hablemos familia, Iglesia, trabajo, lo que sea, en cualquier espacio, es muy alto. Este es un dirigente pero moral. Pero aquí estás hablando que es un dirigente moral, como dice Daniel. Hay un agravante, por sí, claro. Sí, ¿no? Que claro. Es una Iglesia y que no debería de existir claro. Esta situación. Por supuesto, por supuesto. No debería. Sí, por supuesto. Claro. No, bueno. Nadie lo contradice. ¿No? Sí, pues sin duda esto requiere, y los invitamos, a que tengamos un programa más donde podamos profundizar en estos grandes ángulos de lo que ustedes sí, están claro aportando. Sí. Claro. Pues les queremos agradecer muchísimo a Alonso, claro. Daniel, Irma, el estar con nosotros en esta muy rica manera de podernos recordar que vamos a estar en el Archivo General de la Nación. Para que no se les olvide, 26, miércoles 26, ya la siguiente semana, a las 7 de la noche. Llegan 6:30 tempranito para que encuentren un buen lugar. Y ahí vamos a estar el 13 de agosto a las 2 de la tarde en Templo Mayor. Muchas gracias. Gracias, Pepe Sobrevilla. Al contrario, Raúl. Gracias al auditorio. Y muchas gracias a nuestro profesional, joven, talentoso e inteligente equipo de producción encabezado por Kenneth Denton.